Bien, ha comenzado esta cuarta videoconferencia de que organiza directamente Nagusiak todos los primeros y terceros miércoles de mes. Y en esta ocasión nos acompaña José Mari Cabero, que es un doctor ingeniero en telecomunicaciones, que trabaja en Tecnalia, pero está en un proyecto que junto a otra ingeniera, Esther del Hoyo, que hoy no nos puede acompañar, nos va a permitir ahorrar a título personal y a título de los centros sociales dinero en lo que es las facturas de los servicios de libre competencia. Bueno, enumerar el currículum de José Mari llevaría mucho tiempo, lo podéis localizar fácilmente en LinkedIn y demás. Y vamos a darle directamente la palabra y después abrimos un debate entre quienes estamos aquí. Muchas personas son o pertenecen a asociaciones o son sus presidentas y también estamos algunos de la propia ejecutiva, Natalia, que es la secretaria de Nagusiak, Alfonso. Y sin más, José Mari, Aurrera, adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, Miquel, por esa gran presentación que siempre haces. Y muchísimas gracias a Nagusiak por esta oportunidad que nos brinda para, bueno, pues para presentarnos, explicar quiénes somos y qué hacemos. Como has comentado, Esther no puede estar hoy presente, le hubiera gustado, os pide disculpas y confía en mí para intentar transmitir, bueno, pues el mensaje respecto a cuál es la misión o los objetivos fundamentales de Ahórratelo, ¿no? Esther y yo somos los promotores de esta iniciativa. Nos conocimos hace 4 años en un entorno muy relacionado con el emprendimiento y la innovación. Tanto ella como yo hace ya, bueno, varios años que llevamos trabajando por cuenta ajena y al final pues tenemos ganas de alguna manera de dejar nuestra impronta en la medida de lo posible mediante alguna iniciativa que tenga impacto social. Para innovar o para emprender lo más importante no es darle tanto a la imaginación, es intentar detectar cuáles son aquellos problemas o necesidades que conocemos, que de alguna manera experimentamos y que están resueltos parcialmente o directamente no lo están, ¿vale? A nosotros nos llegó la inspiración a través de esa señora tan guapa que veis en la presentación y que no deja de ser otra que mi madre, ¿no? Bueno, mi madre se llama Nieves, tiene 78 años y como bueno, muchos otros matrimonios que seguramente conoceréis, ella vino de León en su día con mi padre, lleva más de 3/4 de su vida en Bilbao, con lo cual es más bilbaína que castellana. Y bueno, en toda la vida pues han seguido, hemos sido una familia en la que la fórmula pues seguramente no resultará rara, ¿no? Y era en la que pues mi padre trabajaba fuera de casa un montón de horas para ganar un salario y mi madre pues se encargaba de administrar ese salario y de minimizar los gastos, ¿no? Cuando yo era pequeño, para mí me parecía una fórmula perfecta. Yo entendía que mi madre era la mejor administradora del mundo mundial. Mi madre es una persona lista, no, muy lista, terriblemente lista, ¿vale? Lo que ocurre es que con el paso del tiempo, a medida bueno, pues que yo dejaba de vivir a olla boba, ¿no? Y empecé a tener mis propios ingresos y, por lo tanto, empecé a tener mis propias facturas, pues empecé a darme cuenta de lo duro muchas veces que es administrar esos servicios, ¿no? Cuando te llegan un montón de ofertas, cuando te llegan un montón de facturas, empiezas a ver problemas en tus facturas. Y entonces me di cuenta que aquellos problemas que yo veía, quizá también los veía mi madre, ¿no? Entonces, empezando a hablar con ella, me di cuenta de que muchas de aquellas pequeñas cosas que yo veía, bueno, pues ella quizá las pasaba por alto, ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte, pues empecé un poco a echar una mano a mi madre en todas aquellas cosas que yo consideraba que quizás a ella se le pasaban por alto, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues ahí hay un montón de ejemplos que os voy a pasar a contar, ¿no? No voy a contar muchos ejemplos, pero sí una serie de ejemplos que van a ilustrar cuál fue de alguna manera la inspiración que nos llevó a Esther y a mí a decidir que quizás estos problemas que veíamos en mi madre, ¿no? O en mi familia en particular, pues bueno, podían ser problemas de muchas familias, ¿vale? Sí que me gustaría recalcar dos aspectos fundamentales para el resto de la presentación. Mi madre es una persona, como he dicho antes, muy lista, ¿vale? Y lo digo porque habrá situaciones que os cuente que penséis, joder, pues son absurdas. Bueno, pues la realidad es que no lo son, ¿vale? Le ocurre y le ocurre a personas muy listas, como por ejemplo puede ser mi madre. Y hay otra muy relevante también,
Y que quiero que entendáis es que mi padre falleció en 2014 y mi madre es una de tantas viudas que tiene una pensión de viudedad, vamos, pequeña, ¿no? Del orden, de hecho, de 750 euros. Ayer hablaba con ella, le preguntaba, y en concreto son 756. Cuando estamos hablando de subir el salario mínimo a 950 o 1.000 euros, 756 evidentemente es bien poco, ¿no? Son dos detalles importantes para que entendáis un poco todo lo que os voy a comentar a continuación, ¿vale? Cuando estamos hablando de proveedores de servicios, hablamos de proveedores de servicios de todo tipo, ¿vale? De todo tipo, electricidad, gas, seguros, pero también, ¿por qué no? Pues la Diputación, Gobierno Vasco, en definitiva, todas esas grandes entidades que interaccionan con nosotros para determinados servicios, ¿vale? Por ir a un ejemplo particular de hace relativamente poco, mi madre, como veis, con un sueldo de 756 euros, realmente yo creo que no tiene ni por qué hacer la declaración. Pero la realidad es que tanto ella como mi padre consiguieron, tener una cantidad de dinero, importante desde mi punto de vista en un plan de pensiones, ¿no? De tal manera que mi madre durante el ejercicio 2019, mensualmente sacaba una cantidad de unos 500 euros mensuales para ayudarla a ella con su pequeña pensión, ¿no? Cuando fue a hacer la declaración de 2020, a ella le llegó que tenía que pagar del orden de 1.000 y algo euros, ¿vale? Yo le chequé, ¿no?, dentro de mi dinámica con ella de intentar ayudarla, chequeé sus datos fiscales y efectivamente consideré que todo estaba correcto, ¿vale? Tiene dos pagadores, que es su pensión y la renta, con lo cual tiene la obligación de presentar la declaración y efectivamente del plan de pensiones tiene que pagar del orden de 1.000 euros, ¿vale? Y mi error, porque fue mío realmente, fue suyo, pero también mío, fue que no chequeé una cosa muy, muy importante, ¿vale? Y que veis aquí en la presentación en la parte de abajo, ¿no? Y es que en la Diputación, cuando tienes que pagar, cuando te mandan una declaración hecha y tienes que pagar, tienes que llamar para confirmarla, ¿vale? Aquí fue el error, el de mi madre por no leer seguramente todo lo que tiene que leer y el mío por no darme cuenta que efectivamente podría haber un problema. ¿Cómo nos dimos cuenta de este problema? Bueno, como consecuencia de otra interacción que os contaré después, en este caso con la banca, pues mi madre cambió la domiciliación de todos los recibos, ¿vale? Y por lo tanto la cuenta también que hay en Hacienda, a la cual repercutir todos estos gastos, también cambió. Entonces yo hice la gestión hace un mes aproximadamente de llamar a Hacienda y decirle, oye, ha cambiado de banco, entonces, joder, me dice que es que, claro, que tenéis que cobrar, ¿no?, estos 1.000 euros, entonces me gustaría cambiar la cuenta. Y entonces desde la Diputación me dijeron, perdona, tu madre no ha presentado la declaración. Entonces yo me quedé a cuadros y entonces me explicaron esto, ¿verdad? Que siempre que tienes que pagar el IRPF, que siempre que la Diputación te manda una declaración y tú tienes que pagar, tienes que llamar para confirmarla, ¿vale? Mi madre no se dio cuenta, yo no me di cuenta y claro, una cosa está muy clara, nadie quiere tener problemas con Hacienda, ¿vale? Hacienda somos todos, pero es verdad que Hacienda es esa gran entidad que como tengas un problema te das cuenta porque te llega una carta que te dice que tienes que pagar. Y tú puedes decir lo que quieras, pero tienes que pagar, ¿vale? Entonces, si quieres denuncia lo que quieras, pero mientras denuncias, los intereses de esa penalización se van acumulando, ¿vale? Gracias a Dios en este caso, la penalización, que no es menor, es del 3,5% anual, ¿vale? Lo atajamos a tiempo, pagamos la correspondiente penalización y lo solventamos. Pero simplemente, para que os hagáis una idea de las cifras que manejamos, en una cantidad de 1.000 euros, mi madre hubiera tenido que pagar de intereses 35 euros, pero si no se hubiera dado cuenta de este problema y se hubiera dado cuenta dentro de 10 años, o por desgracia cuando fallezcan los herederos, por el interés compuesto de esos 1.000 euros, a los 10 años hubiéramos tenido que pagar un 40% más, en concreto 411 euros más. Mi reflexión es, ¿esto solo le ocurre a mi madre? A mí me hubiera podido ocurrir perfectamente. Y a mucha otra gente seguramente también, ¿vale? Un ejemplo, sin más. Paso al siguiente. El consumo de la electricidad. Bien. Mi madre tiene, entre todas sus virtudes, tiene un defecto. Y con todo lo que la quiero, también lo voy a contar, ¿vale? Y es que como gran ahorradora, siempre que escucha la palabra mágica ahorrar, ¿no?, o más barato, automáticamente se queda como hipnotizada. Mi madre confía en la gente y eso a veces es un problema. Seguramente lo habéis vivido en vuestras carnes, pero hubo un tiempo en el que era muy normal que llamaran a tu puerta ofreciéndote tarifas mejores en la electricidad, ¿vale? Lo pueden hacer por teléfono, pero hubo un tiempo en el que era increíble el acoso que sufríamos llamándote a la puerta con tarifas mejores y demás, ¿no? Bueno, yo me di cuenta en su día, cuando cogí un poco el contrato y las facturas que pagaba mi madre,
que mi madre de repente pagaba por servicios que ni siquiera sabía que tenía, ¿no? Pagaba un seguro por electrodomésticos en casa porque se te estropeaban. Bueno, el precio del kilovatio era como 4 o 5 céntimos mayor que el menor que podía obtener, ¿no? Entonces, cada día te das cuenta un poco de que hay algo que no funciona, ¿no? Ella me dijo que efectivamente le habían vendido una oferta súper buena, mucho más barata que el resto y tal. Bueno, obviamente el vendedor que se lo hizo, bueno, pues tenía unos objetivos que tenía que cumplir, con mi madre los consiguió, ¿no? Bien, hay una cosa muy importante en todo lo relacionado con electricidad y que supongo que os sonará y que viene ahí reflejado, y es que hay una tarifa que se denomina PVPC o precio voluntario para el pequeño consumidor, que es la tarifa de luz que pertenece al mercado regulado de la electricidad. Es decir, ¿es un mercado regulado o es una tarifa regulada por el gobierno? ¿Significa que es constante? No, de hecho es variable, pero está regulada frente a una serie de tarifas. José, ¿vale? Mario, creo que no están pasando las diapositivas. ¿No? Lo estás haciendo tú, no, estamos viendo, seguimos viendo la página inicial. No, seguimos Ostras, viendo la pues perdona. Primera. Igual si quieres comentarlo brevemente, a ver si sí. tú ¿No veis? No, a ver, me voy a quitar la pantalla aunque sea, ¿vale? A ver si la veis así. Quita la pantalla pequeñita igual en este caso, que no lo refresque igual el... Tú ahora estás viendo ya la diapositiva tercera o cuarta y nosotros no hemos visto... Vale, pues voy a intentar compartirlo de nuevo. ¿Ahora cuál veis? Ahora vemos toda la pantalla, o sea, ahora maximiza la primera. Sí, pero ¿qué pantalla veis? ¿Quiénes son? Perfecto. ¿Y ahora cómo hemos llegado aquí? La estamos viendo en pequeño porque igual no se ha refrescado. No pongas la pantalla. Ni veo ni mal. Vale. Ahora vemos a tu madre. Lo que pasa es que pulsa F5 o algo para ver la pantalla completa, porque estamos viendo todo. Pero lo estoy haciendo, pero no la veis, yo creo. Sí, estamos viendo ahora cómo hemos llegado aquí. Ahora, perfecto, vale. Veis a mi madre entonces, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Esta es la señora tan guapa que os decía. Entonces, claro, estabais escuchando mi audio sin saber dónde estaba la señora guapa. Pues aquí está, con Benito, con nuestro pony. Vale. Esta es mi madre, ¿vale? Entonces, perdonad, no me había dado cuenta. Miquel, si veis alguna cosa de estas, por favor, coméntamelo, ¿de acuerdo? Porque yo no me había percatado, yo estaba pasando la presentación, vaya. Entonces, aquí lo que contaba básicamente del impuesto de IRPF de mi madre, ¿veis la pantalla ahora? Miquel. No. Seguimos viendo a cómo hemos llegado aquí. Ahora sí. Ahora, si puede reducir el menú de arriba, porque no sé qué tal lo veis. Yo lo veo bien. Pequeño. Muy pequeño. Igual, si puedes quitar, José Mari, pues los menús y la banda lateral y maximizar esa ventana. Yo creo que pulsando abajo donde está presentación. Mejor. Vale, perfecto. ¿Aquí lo veis? Sí, lo vemos. Bebé. Vale, venga, a ver, así si paso, ¿lo veis ahora? ¿Veis que ha cambiado? Sí. Venga, perfecto. Pues cuando os comentaba respecto al impuesto de la renta, ¿vale? Que es, claro, sin dibujos es más difícil entenderlo, lo que os quería decir básicamente es lo que aparece en la pantalla, ¿vale? Que la penalización por no presentar la declaración, algo que mi madre quería pero no supo que tenía que llamar, es del 3,5% y que eso no deja de ser más que un dinero que hay que pagar, 35 euros anuales al 3,5% con los intereses como están a día de hoy, y que si no te das cuenta y que de repente te das cuenta de unos años, como por ejemplo el de 10 años, pues tienes que pagar 411 euros para esos 1.000 euros que tienes que pagar originalmente, ¿no? La reflexión que yo me hacía es, ¿esto que le ha pasado a mi madre, le pasa solo a mi madre o le pasa a mucha otra gente que quiere pagar pero no se ha dado cuenta de que efectivamente le falta algo por hacer, ¿no? Y este era el ejemplo, ¿vale? Con respecto a la electricidad, lo que comentaba básicamente es que, bueno, hay diferentes tarifas, ¿no? Pero que realmente mi madre en su día utilizaba una que era del mercado libre, en la que le habían metido un montón de servicios que ni siquiera ella sabía que tenía, ¿no? Un seguro de electrodomésticos y tal. Yo cuando le cogí la factura y vi aquello, me parecía un drama, ¿no? Entonces, al final hay una cosa muy importante, ¿vale? Y que efectivamente en el caso de mi madre cobra todavía mayor importancia. Y es que
mi madre tiene una pensión muy baja, entonces entra dentro del arco de personas que pueden disfrutar ese bono social, ¿vale? El bono social es una rebaja dentro de lo que es la factura eléctrica, que puede ser del 25% de la factura o incluso del 40% dependiendo de los ingresos que tengas, ¿vale? Esa rebaja, ese bono social, solo se puede acceder, insisto, si la tarifa que se tiene es la de PVPC, que es el precio voluntario para el pequeño consumidor, que es la tarifa de luz para el mercado regulado de la electricidad, es decir, la tarifa que controla el gobierno, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante. Y mi madre no lo sabía. Las gestiones que hay que hacer para conseguir este bono tampoco son baladí, y mi madre no hubiera sido capaz de hacerlas sola, ¿vale? Entonces hay que presentar un montón de cosas, y eso hay que hacerlo, pues ahora lo acabamos de hacer porque mi madre ha disfrutado de un periodo de 2 años y ahora acaba y hay que volver a renovarlo, ¿vale? Entonces esto es una gestión muy importante en el consumo diario de cualquier familia, el consumo mensual, ¿vale? Otro aspecto muy importante, ¿veis una transparencia que pone telecomunicaciones? Sí. Perfecto. Sí, un aspecto muy importante que todos sufrimos en nuestras carnes también es el mercado de las telecomunicaciones. A día de hoy, el que no tiene teléfono fijo o el que tiene teléfono fijo en muchos casos tiene, en casi todos, teléfono móvil y fibra o datos en el teléfono móvil, ¿verdad? Vale. El mercado de las telecomunicaciones daría para una sesión entera. Es un mercado, os voy a mostrar varios pantallazos en los que seguramente os vais a sorprender, ¿vale? Pero esta es una noticia recogida del Confidencial, el que directamente te dice los servicios que te cuela tu operador y por los que acabarás pagando si no te das de baja. El enlace lo he puesto ahí, ¿vale? Porque yo creo que merece la pena leerlo. Y directamente he extractado algunos puntos, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de, por ejemplo, aspectos como el roaming, ¿no? Es decir, cuando tú viajas, ¿vale? Pues, bueno, hay zonas en las que no te cobran, antes yo te cobraban por todo, hay zonas en las que no te cobran, pero en otras sí y te cobran mucho. Es decir, si alguien va a viajar a Estados Unidos, pues, bueno, puedes venir con una factura que te puedes quedar ojiplático, ¿no? El tema de los megas, ¿no? Pues mi madre en particular, bueno, pues tiene un móvil en el que ella no utiliza mucho el tema de Internet, ¿no? Pero si tenéis una tarifa, por ejemplo, con megas limitados, con gigas limitados, en muchos casos, cuando acabáis esos gigas al mes, lo que ocurre es que directamente, bueno, pues el ancho de banda baja, es decir, todo es más lento, pero no os cobran. Pero hay otras tarifas, ¿vale?, en las que cuando acabáis esa cantidad de datos que tenéis contratados, os cobran. Y os cobran mucho y no os dais cuenta, ¿vale? O sea, 3 céntimos por mega es una pasada, ¿vale? Es una pasada, porque un giga, hoy en día un gigabit, que es una medida de todos estos datos, se consume muy rápido, ¿vale? Con lo cual, de repente, sin comerlo ni beberlo, os podéis encontrar con una factura increíblemente grande sin daros cuenta, ¿no? Luego hay servicios absurdos en la telefonía fija, ¿no? Que es el identificador de llamadas en el fijo, es ¿quién me llama?, ¿no? Pues hay un montón de operadores que cobran por eso y os cobran 2 euros al mes, por ejemplo, ¿no? Y dices, joder, ¿pero por qué esto? Si es una bobada, ¿no?, el saber quién me llama. Pero a mí el que más me gusta es el que os pongo abajo, que no sé si lo conocéis, ¿vale? Es el Dicta SMS. No sé si lo sabéis o no lo sabéis, pero el Dicta SMS es un servicio que tú lo tienes activado, pero paga el que te llama. Es decir, si yo llamo a mi madre trabaja con Vodafone, ¿no? Este Dicta SMS es un servicio según el cual, si yo llamo a mi madre y mi madre no me coge el teléfono, a mí automáticamente me sale una señorita con una voz muy agradable que me dice, puedes dejar, si quieres, tu mensaje y se lo mandaremos a tu madre como un SMS, ¿vale? Es decir, yo le puedo decir a mi madre, ama, te he llamado, cuando puedas devuélveme la llamada. A mi madre le va a llegar un mensaje en el que escrito va a haber eso que yo he dicho, ¿vale? Bien. Ese servicio cuesta al que llama, es decir, a mí, 50 céntimos de euro, ¿vale? Eso es una pasada. Pasada, es una pasada. Yo se lo he intentado a mi madre desactivar, pues 5 o 6 veces, de todas las maneras, llamando a la operadora, mediante códigos que mandas mediante SMS, que te dicen que lo puedes activar. Bien, no se desactiva. Y si lo desactivo, al de varios días después, se activa solo, ¿vale? Se activa solo. ¿Qué ocurre? Yo me di cuenta, cuando llega mi madre y me salta esa señorita, automáticamente la cuelgo. Pero mi tía la llama y paga 50 céntimos, porque no se da cuenta de eso, ¿vale? Y mucha otra gente, amigas suyas, que ya la llaman, pagan 50 céntimos cada vez que la llaman si mi madre no coge el teléfono automáticamente. Esto es una pasada, ¿vale? Entonces,
sea, son pequeñas cosas que tienen las telecos, ¿vale? Y que efectivamente poco a poco hace que tu factura vaya engordando, ¿vale? ¿Pero queda aquí todo? Bien, no. ¿Qué ocurre? ¿Qué os pasará? ¿Veis la siguiente pantalla de telecomunicaciones que pone y darse de baja? Sí, 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 funciona bien. Bien. Esto es un ejemplo que no ha tocado a mi madre, pero le ha tocado a Esther directamente, ¿vale? Esther, o sea, sabe de todo, ¿de acuerdo? Y sin embargo, aquí no se dio cuenta de lo siguiente. Cuando tú contratas la fibra con el teléfono y con el móvil, con el smartphone, ¿vale? Todo junto, cuando lo quieres dar de baja, curiosamente, tienes que dar de baja las cosas separadamente, ¿vale? Es decir, si tú haces un cambio de operador y te mueves, por ejemplo, de Orange a Vodafone, ¿vale? Entonces tú das de baja la fibra y piensas que la has dado todo de baja porque lo contrataste como un paquete. Pues no. Tú das de baja la fibra, das de baja el teléfono, ¿vale? Pero la fibra sigue estando ahí. Entonces te viene el nuevo operador y te da su servicio de fibra. Pero tú sigues pagando la fibra del operador antiguo, aunque no la estés utilizando, ¿vale? Cosa que le ocurrió a Esther. Es decir, tienes que llamar dos veces para dar de baja el teléfono y para dar de baja la fibra. Y a Esther, ves a la izquierda, no sé si lo apreciáis, pero Orange todavía a día de hoy le sigue mandando mensajes en el que le dice: sigue impagada la factura que le comunicamos hace unos días, por favor, entre en este enlace y páguela. Esther ha llamado 1000 veces, le dicen que efectivamente ahí tiene alguna factura impagada, pero que no sabe muy bien qué es, que bueno, qué tal. Ella tiene todo de baja, intenta entrar a la pasarela de pago, que es lo de la derecha, ¿vale? Y directamente se produce un error, porque para entrar necesitas tener un teléfono habilitado y ese teléfono ya ha estado de baja, con lo cual al final, bueno, es un rollo, ¿vale? Pero al final te dan la matraca muchísimo diciéndote que tienes facturas que no has pagado, cosa que tú creíste en su día que la habías dado de baja. Bueno, es un lío, ¿vale? Es un lío darse de baja, es decir, darse de alta salto rápido, darse de baja, aunque ha mejorado muchísimo comparado con lo que era antes, todavía sigue siendo problemático. ¿Y luego qué ocurre? Que los operadores de telecomunicaciones son muy pesados, muy pesados. Entonces, si veis la siguiente transparencia, no sé si la apreciaréis, ¿vale? Pero básicamente, este es mi teléfono móvil. Es decir, a la izquierda viene un pantallazo de las llamadas que yo he bloqueado automáticamente en mi número de teléfono, porque me llaman continuamente. Para que os hagáis una idea, tengo 104 llamadas de un teléfono, ¿vale? La última llamada me la hizo el 10 de diciembre y tengo 97 de otro teléfono. Les bloqueo porque son operadoras de telefonía móvil que, aunque les diga que no quiero nada, siguen insistiendo, ¿vale? Yo les bloqueo, pero mi madre no les va a bloquear. Mi madre les va a escuchar. Y entonces ahí es cuando van a entrar en ese mensaje de todo es más barato, pero ¿cómo no vas a coger esta oferta? Bueno, y depende de la habilidad del vendedor y de, bueno, pues en el caso de mi madre ya está bien aleccionada con que todo lo gestiono yo, ¿vale? Pero a veces efectivamente pues te cuelan estas ofertas que muchas veces no son tal. Cuando vas a internet y buscas esos teléfonos, porque se pueden buscar, te das cuenta de que hay un montón de gente que pone quejas respecto a ese teléfono. Yastel, por ejemplo, que viene abajo, uno de estos teléfonos, ¿vale? Es especialmente insistente y pesado con estas ofertas, aunque le digas 100.000 veces que no. Porque realmente el que hace estas ofertas, el que hace estas llamadas, son lo que se llaman bots, que son no dejan de ser entidades digitales que automáticamente llaman a un montón de números secuencialmente, ¿vale? Y si les coges, directamente le pasan la llamada a un operador de Yastel, ¿no? Muy pesados, ¿vale? Y hay que tener muchísimo cuidado porque te intentan vender de cualquier manera, y luego directamente todo lo hacen por teléfono, te hacen una grabación y ya tienes un contrato que no sabes muy bien lo que te venden, te han dicho que es lo mejor, realmente muchas veces no lo es, muchas veces tienes que quedarte ahí un par de años, bueno, difícil salir de ahí, ¿vale? Ojo a eso. La siguiente, ¿vale? No sé si veis, es la banca. ¿Ves la siguiente transparencia? Sí, sí, perfectamente, funciona bien. Perfecto, bien. Antes os he dicho que mi llamada a la Diputación para hablar sobre Hacienda y mi madre vino un poco derivado de un cambio de banco. Efectivamente, fue correcto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mi madre es muy buena persona, pero tiene mucho carácter. Y cuando considera que la engañan, quiere cambiar rápidamente. Lo cual no es fácil a veces en banca, ¿vale? Los bancos ya sabéis que tienen un montón de gastos de mantenimiento y gestión. Especialmente ahora que los intereses están tan bajos y que se gana poco prestando dinero, ¿no? Es entendible, ¿eh? Es entendible. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el que paga esto son aquellos clientes, usuarios,
que menos atención prestan a sus cuentas, ¿vale? En el caso concreto de mi madre, para que os hagáis una idea de lo flagrante que es esto, mi madre tenía una transferencia mensual de 50 euros a la comunidad de propietarios. ¿Quién no la tiene? Esa es la pregunta. ¿Quién no la tiene, no? Bien, el caso es que mi madre lo gestionó yendo a la oficina. Y claro, como ir a la oficina debe ser un gasto muy costoso para el banco, consideraron que era apropiado cargarle 3 euros cada mes por esta gestión. Es decir, cada 50 euros que paga mi madre mensualmente, pagaba adicionalmente 3 euros. No sé muy bien por qué, los pagaba, ¿vale? Podría ser entendible que los pague la primera vez, porque ha ido allí, ha molestado a alguien y, por lo tanto, si alguien tiene que hacer esa gestión. Pero todos los meses, de todos los años, ¿durante cuántos años hay que pagar eso, no? Bien, mi madre se dio cuenta cuando le empezaron a llegar las cuentas, ¿no? Mi madre tiene libreta y dice, oye, José Mari, no entiendo por qué me cobran 53 euros aquí. Bien, 3 euros sobre 50 es un 6% de lo que está cobrando a una persona que, no nos olvidemos, cobra 756 euros y los cobra en ese banco, ¿eh? En ese banco, ¿vale? En ese banco. Es decir, ellos saben que mi madre es una persona mayor que cobra 756 euros de nómina y aún así le cobran 3 euros cada mes por una transferencia de 50 euros que se hace automáticamente. Bien. Una vez que llamé y les dije, oye, ¿qué es esto? Me dijeron, hombre, es que bueno, si nos hubieras dicho que es jubilada, le hubiéramos cobrado 1,5. Gracias por... Vale, voy a pagar un 3%. Muchas gracias por la rebaja a mi madre que tiene 78 años, lleva cobrando aquí la pensión de 756 euros no sé cuántos años. Muchas gracias. Pero para eso tienes que avisar, evidentemente, y saben que eres jubilada, pero tienes que avisar, ¿vale? Bien. Hay otra serie de productos en los bancos con los que hay que tener cuidado, ¿vale? Mi máxima es, si no entiendes, no compres productos, ¿vale? No vamos a hablar de preferentes. Todos ya sabemos lo que son las preferentes, ¿vale? Pero estamos hablando de renta fija, por ejemplo, y plazo fijo. Esas palabras, mi madre las malentiende. Mi madre entiende que todo lo que sea fijo es que no pierde dinero. Mi madre tiene sus ahorros y lo que quiere es, bueno, pues ya que no los gasto, pues quiero que me renten algo. Vale, vete a un plazo fijo. Muy poco interés, a día de hoy nada. Pero no te vayas a renta fija, porque la renta fija, a pesar de llamarse renta fija, tiene un riesgo, ¿vale? Mi madre eso no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Y cuando la gente del banco tiene unos objetivos para llegar a una serie de, evidentemente, objetivos, ventas de productos, pues hay que tener cuidado, ¿vale? Pero tenemos que tener claro como usuarios que normalmente cuando te dan dinero, cuando te dan un interés del 4, 3, 4, 5% en los momentos actuales, siempre hay riesgo asociado, ¿vale? Mi madre no lo entiende y necesita ayuda. Con las acciones ocurre exactamente lo mismo y otros productos de alto riesgo, pero no voy a entrar en detalles, ¿vale? Claro, ahora el banco, ¿qué quiere? Todo digital. Y yo lo entiendo, ¿vale? Yo, como bien ha dicho Miguel antes, mi bagaje, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, yo diariamente en mi trabajo vivo de la digitalización, me centro en inteligencia artificial, en un montón de cosas, ¿vale? Y entiendo la necesidad que hay de solventar esa brecha digital. Pero ahora todo quiere ser digital, ¿vale? Y si no, te penalizan, te penalizan. A mi madre antes, mi madre no tenía tarjetas, ¿vale? Siempre sacaba el dinero en el banco y ahora le cobran 2 euros cada vez que va a sacar dinero en caja. Y le dicen, pero por favor, claro, tiene que tener una tarjeta. Perfecto, ¿vale? Y la tiene, pero también estaría bien que le explicaran el riesgo asociado que hay con las tarjetas, porque le dicen, no, conéctese con su banco a través de las aplicaciones por el móvil. Perfecto, yo soy el primero que quiere que lo haga, ¿de acuerdo? Pero tiene todo un riesgo, que le hablen del phishing, que le hablen, por ejemplo, qué ocurre cuando, oye, alguien te coge tus claves, qué va a pasar cuando, por ejemplo, alguien coja sus claves y de repente en su cuenta aparezca que alguien le ha quitado, no sé, 1,000 euros. Que también le hablen de esos problemas, ¿vale? ¿Cuál es la solución de mi madre? Mi madre se queja, le parece mal que le cobren. Evidentemente, ¿a quién no le parece mal que le cobren un 6% cada mes respecto a la comunidad de propietarios? ¿Y qué hacen? Mi madre se va, aunque le cambien porque considera que le engañan. Entonces, aquí es cuando, efectivamente, no sé si habéis probado alguna vez a cambiar la domiciliación de todos los recibos que tenéis en los bancos, ¿no? Sin morir en el intento. Esto es algo que es un servicio que los bancos ofrecen, ¿vale? A mi madre se lo ofreció el banco al que fue. Y lo hicieron, pero mal, ¿vale? Pero mal. Y es cuando me di cuenta de que de repente llega un recibo del agua en el que te dice que efectivamente no has pagado el agua del mes anterior, o te llega un recibo del seguro que te dice que no has pagado, ¿no? Entonces, cuando tienes que empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, son trámites no sencillos, trámites de los que a veces no eres consciente y en los que en muchos casos necesitas ayuda, ¿vale? Los seguros. Bueno, voy a intentar agilizar porque con todo el retraso que hemos tenido un poquito porque va bien y va mal, no voy muy bien de tiempo, ¿de acuerdo? Sí, José Mari, perdona,
No, vas perfectamente. Yo creo que va muy ordenado, pero me vienen mis dioses, que son mis nietos, que además me los dejan aquí en el coche y tengo que bajar a por ellos. Pero vale. Podéis seguir, luego hablaré yo, me excuso, pero los dioses con minúscula mandan. Natalia o Maite, podéis coordinar. Lo vais a hacer muy bien. Yo sigo con la grabación, pero me perfecto. De todo aquí. Perfecto. No sé si veis en una transparencia que habla de seguros. ¿La veis? Sí. Sí. Perfecto. Sobre seguros. ¿Quién no tiene un seguro, no? Bueno, pues normalmente todos tenemos varios seguros, dependiendo un poco de cuán complicada sea tu vida, ¿no? El que tiene una casa en propiedad tiene un seguro del hogar, el que tiene un coche tiene un seguro del coche, y en el caso de mis padres, pues de antaño arrastraban un seguro de decesos, ¿vale? Entonces aquí os voy a hablar también de un caso particular de mi madre, ¿vale? Que por desgracia, digo porque nos dimos cuenta en el fallecimiento de mi padre en el 2014, nos dimos cuenta de que el seguro de decesos que tenían, ¿vale? Realmente cubría bastante menos de lo que ellos se pensaban, ¿no? Y cuando mi madre quería poner el velatorio, le dije, no, señora, es que usted velatorio no tiene. Claro, mi madre me decía, pero ¿cómo no voy a tener velatorio? Si esto lo contratamos hace mucho tiempo. Claro, entonces cuando hablas con un seguro te das cuenta de que el seguro ha tenido una serie de actualizaciones que mi madre religiosamente ha firmado porque no entiende, ¿vale? En el que han ido reduciendo el alcance de lo que entra dentro de ese seguro. Entonces ahí te lleva a discutir, a pasar malos ratos, en un momento que especialmente, bueno, que no es especialmente bueno para nadie, obviamente, estamos hablando del fallecimiento de su marido en ese caso y de mi padre en particular, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la relación con los seguros, ¿vale? Ya sabemos cuál es, ¿no? Normalmente cumplen, pero también hay muchas veces que cuando te das cuenta que es cuando tienen que cumplir, hay cosas que realmente no cumplen y que pensabas que harían, ¿vale? Esto nos ocurrió en el seguro de decesos con mi madre. Seguro del hogar, bueno, gracias a Dios nosotros tenemos una correduría que es muy buena, es decir, estamos toda la familia metida allí, entonces, claro, pues nos dan un servicio especialmente bueno, porque desagradar a uno es desagradar a todos y tiene el riesgo de que todos nos vayamos, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Tienen por costumbre subir más de lo que es el IPC. Y es algo que yo no entiendo, ¿no? Porque estamos hablando de subir los sueldos de las pensiones, el IPC, y ya parece que es una aberración, y de repente el IPC es menos del 1%, y te llega el seguro y te suben un 5%, y yo es algo que hablo con ellos y no entiendo, ¿no? Entonces, claro, al final aquí hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿vale? Te llega el seguro, no te dicen nada, pero de repente con respecto al año anterior te llega un 5% más. Y cuando hablas con ellos siempre te dicen lo mismo. Ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que el contenido del continente no evoluciona de la misma manera. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿No evoluciona, no? Entonces, ¿por qué no? Porque los materiales, nada. De eso no hay nada, ¿vale? La realidad es que si no te das cuenta, los seguros te van a subir del orden del 3, 4, 5%, y esto, que en un seguro de 200 euros pueden ser 6 al año, son 6 cada año, no nos tenemos que olvidar, ¿vale? 6 cada año, es decir, hoy te suben un 3%, el año que viene te suben otro 3, el año que viene otro 3, ¿vale? Y eso va aumentando continuamente. Esto le ocurría a mi madre hasta que finalmente todos los seguros y todas las facturas pasan a través de mí, ¿vale? Pero claro, hay un montón de servicios más, ¿vale? De hecho, os llevaréis grandes sorpresas. A mí una que me gusta especialmente, y no sé si veis la pantalla que os muestro ahora, es la del servicio 010. ¿Veis la pantalla? Sí. Bien, el servicio 010 no tiene nada que ver con una factura mensual ni nada por el estilo, ¿no? Todos conocemos ese servicio, ¿verdad? El servicio 010 es el servicio que tú llamas a tu ayuntamiento directamente, ¿no? Y como somos, bueno, pues no sé... No sé, como queremos facilitar la vida, ¿no? Está bien, porque es un servicio, un número fácil de recordar, el 010, ¿no? Lo que no sé si la gente sabe es que este es un servicio por el que se paga. Sí lo sabéis, ¿vale? Pero aquí pongo un ejemplo bien claro. Un ejemplo también que viene del móvil de Esther, ¿vale? Esther tiene una tarifa plana, ¿vale? Por la que paga 24,95 euros al mes por telefonía móvil. 24 por 95, y no sé si veis ahí, pero yo os lo cuento. Esther hizo durante el mes de octubre, ¿vale? Habló 8 horas 27 minutos totalmente gratuitos, pero cometió el error de hablar 3 minutos con el 010, 3 minutos o 2 minutos y pico, que le costó exactamente un euro aproximadamente. ¿Sabíais que cobraban? Nosotros no lo sabíamos hasta que ocurre esto, ¿vale? Y hay una manera muy fácil de evitarlo. En lugar de llamar al 010, guardas directamente el 945-16-1100, que es exactamente el mismo número de teléfono, pero no te cobran, ¿vale? Entonces, Esther, en lugar de haber llamado al 010, si hubiera llamado a ese 945, no hubiera tenido ese euro de más. Bien, esto lo sabe Esther, pero mucha otra gente no lo sabe. Y cuando te llega la factura del teléfono, vas a ver ahí que tienes un par de euros o tres más, si llamas mucho
al 010, igual no sabes de qué te viene, ¿de acuerdo? Hay muchas particularidades y muchas cosas que simplemente aprendemos con la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al principio, decía que mi madre ha sido nuestra inspiración a la hora de encontrar esa necesidad. Bien, siguiendo con la familia, porque la reflexión que hay que hacer aquí es si este problema solo le ocurre a mi madre, ¿vale? O a la familia Cabero López en este caso. Mi tía, que es su hermana y que está a la izquierda también con Benito, mi tía tiene 72 años y le ocurre tres cuartos de lo mismo. Mi tía es una persona terriblemente activa. De hecho, para que os hagáis una idea, con 72 años sigue trabajando, ¿vale? Pero le ocurre exactamente lo mismo. Entonces, bueno, subiendo un nivel decimos, pero ¿estos problemas solamente los tenemos nosotros en la familia? Bien, pues aquí os muestro una pantalla que no sé si la veis, ¿vale? Que pone, pero esto es general, ¿la veis? Sí, desheredados pone. Exactamente, correcto. Sí, lo de arriba, sí. Sí. Perfecto, perfecto. La reflexión que aquí hacemos es, oye, ¿esto que nosotros, hijos, vemos en nuestra familia es algo que le ocurre a la gente en general o solo es un problema de la familia Cabero López? Bien, ya sabéis cómo somos los hijos. Los hijos, cuando los padres nos dicen algo, ¿no? Vale, va, ¿no? Siempre intentamos procrastinar, ¿no? Intentamos, venga, ya te ayudo, pero mañana, ¿no? Pero mañana, ¿no? Vale, eso es lo que solemos hacer, ¿no? Entonces, la duda que tenemos es si realmente toda la gente necesita ayuda y si realmente toda aquella gente que necesita ayuda realmente la recibe. Esa es la reflexión, ¿vale? Entonces, cuando en un momento de pandemia como en el que estamos aparece una noticia como la que os muestro en pantalla, ¿no? Desheredados. La pandemia dispara un 500% las peticiones para borrar a los hijos del testamento. Bien. ¿Qué hay debajo de todo esto? Obviamente hay una cosa mucho más importante que las propias facturas. Hay una cuestión de que, bueno, pues de que seguramente no damos a nuestros mayores el cariño y la atención que necesitan, ¿no? Evidentemente nadie te va a desheredar porque no le haces caso en las facturas, pero lo que queda de manifiesto es que seguramente si en un momento tan importante como el que estamos no mostramos apoyo a nuestros mayores, ¿lo vamos a hacer en un momento normal con las facturas? ¿Lo vamos a hacer en un momento normal con pequeñas cosas? Que, bueno, si mi madre tiene un problema con la factura, vale. Si total, son, no sé, la electricidad, 20 más, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? Nosotros creemos que realmente hay un montón de gente que necesita ayuda, ¿vale? No solo gente mayor de 65 años, ¿no? Si queremos poner una cifra, ¿no? Mi hermano tiene 8 años más que yo, tiene 52 y me sigue pidiendo consejo respecto a qué operador de telefonía hacer, qué seguro coger, ¿no? Esto muchas veces no solo es el conocimiento, ¿no? Con lo cual, generalizando, ¿vale? Vemos cómo nuestros mayores continuamente se manifiestan solicitando que suban las pensiones. Pero si algo ha quedado de manifiesto en todo lo que he hablado hasta ahora es que esto no es solo lo que ganas, sino es lo que dejas de gastar, ¿vale? Yo siempre aprendí, vengo de una familia obrera, y siempre aprendí que efectivamente no solo es el sueldo de mi padre, sino lo que ahorraba mi madre, lo que hace que al final la familia vaya bien o mal, ¿de acuerdo? Con lo cual, además de prestar atención a que nos suban esa pensión, ¿no? Ese IPC, hay que intentar efectivamente evitar que los gastos se nos vayan, ¿no? Se nos vayan de la mano, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros dentro de lo que es la asociación Ahórratelo, ¿no? Pues viendo un poco toda esta problemática, hemos considerado oportuno, efectivamente, ¿no? Pues intentar extender, ¿no? Estos consejos, si queréis, esta ayuda, no solo a nuestros familiares, sino más allá, ¿no? Luego explicaremos un poco cómo, ¿vale? Pero sí que hemos intentado, y veréis una transparencia ahora que pone grupos de interés, ¿no? Que en la que lo más importante no es ir al detalle, sino analizar efectivamente que hay un porcentaje de la sociedad muy importante, ¿vale? Que bien por falta de conocimiento, bien por falta de interés, bien por falta de entendimiento, ¿vale? Necesita ayuda. Y que encima, en muchos casos, ese núcleo de personas, como es el caso de mi madre, pues no tiene unas rentas altas, ¿vale? Y esas son normalmente las personas que más ayuda necesitan. No digo que sean exclusivamente los mayores, sino que los hay, y en muchos casos efectivamente son personas mayores de 65 años en este caso, ¿no? Nosotros desde Ahórratelo lo que hicimos fue analizar el caso particular de Vizcaya, ¿no? Y entonces entramos a analizar los datos estadísticos y vimos analizar el conocimiento, ¿no? El nivel de interés, bueno, no es fácil, ¿no? No hay cifras que marquen exactamente cuál es el nivel de conocimiento de las personas, el nivel de interés, pero el nivel de renta sí. ¿Vale? Y el Eustat nos da datos sobre esa información. Entonces, hemos visto que hay una gran parte de familias en Vizcaya
que tiene rentas inferiores a 27.000 euros, ¿vale? Ahí está mi madre. Y hay otro conjunto importante de familias que tienen rentas entre 27.000 y 48.000 euros, que pueden considerarse rentas medias ya, ¿vale? La realidad indica que estos porcentajes son el 72% de las familias vizcaínas, es decir, las rentas bajas y las rentas medias. Y de ellas, el 30,86% de las familias son familias en las cuales el cabeza de familia es mayor de 65 años. Es decir, este grupo de personas es un grupo grande y, como sabemos, va a seguir creciendo, ¿vale? Hay ayudas ya. Ahora veréis una pantalla en la que pone soluciones actuales. Cuando analizas efectivamente el problema, la necesidad, que es un poco lo que hemos estado haciendo en toda esta parte, te preguntas también si ya hay gente que da servicios y ayuda a todos estos colectivos, ¿no? La realidad es que hay diferentes soluciones, ¿vale? Soluciones muy relacionadas con el mundo digital, ¿no? En el que hay comparadores, como veis, Rastreator, ¿no? Que te permite comparar cuáles son el mejor operador de telecomunicaciones o no, ¿no? Apps de ahorro, el que te permite ver, aplicaciones de ahorro, el que te permite ver si has gastado mucho un mes o mucho otro, ¿no? Hay compras conjuntas, como sabéis, de electricidad y tal. Todo esto siempre a través de la electricidad. Pero yo me pregunto, ¿por qué mi madre no las conoce, ¿no? ¿Por qué mi hermano no las conoce? Me pregunto, ¿quién va a ayudar a mi madre cuando tenga una duda, ¿no? Porque esa app no te ayuda, esa app te gestiona esa parte, ¿vale? Me pregunto si mi madre va a confiar en ellos cuando es una aplicación sin una cara detrás, ¿no? En definitiva, la pregunta que me hago es quién se encarga de los que no siguen unos mercados tan cambiantes y confusos, ¿verdad? No nos tenemos que olvidar también de una barrera muy, muy importante cuando estamos hablando de echar una mano a personas que tienen el perfil de mi madre, ¿no? Y es la confianza. Mi madre confía ciegamente en su hijo. Sabe que yo vivo por y para ella, ¿vale? Yo persigo su bienestar. Ahora bien, cuando voy a intentar ayudar a otra persona del perfil de mi madre, esa persona va a confiar en mí. Si algo sabemos, en la poca experiencia que tenemos, es que el sector de las personas mayores es un sector que está escaldado, ¿vale? Porque hay mucha gente que se quiere aprovechar de ellos. He dado ejemplos muy claros, ¿vale? Cuando hablaba de aquellos que llaman a la puerta para darte una oferta en electricidad, ¿no? Y luego realmente en lugar de una oferta lo que te están haciendo es vender servicios que nunca quieres, ¿no? La confianza es la clave. Volveré a esto un poquito más adelante. Pero nosotros desde Ahórratelo no entramos en evaluar si realmente hay buena o mala intención por parte de los proveedores, ¿no? Eso lo hace otra gente, ¿no? Hay una serie de asociaciones de usuarios, ¿no? De asociaciones de consumidores, como conoceréis, ¿no? La OCU, FACO y tal, que están ahí un poco para denunciar los abusos, ¿no? Y que normalmente siempre operan a posteriori, ¿no? Siempre que se ha dado un abuso después que ha cogido un colectivo muy grande de personas, hablamos de abogados y tal. No, nosotros no entramos ahí, ¿vale? Nosotros entramos a intentar evitar que se produzcan esos problemas, ¿no? Vamos a intentar aconsejar, acompañar a esas personas que necesitan ayuda antes de que se dé un problema, ¿no? Entonces, nuestro análisis, y veréis una transparencia ahora que pone el problema son las proporciones, ¿vale? Es un problema exactamente de eso, de proporciones, ¿no? ¿Significa que los operadores de telecomunicaciones quieren engañarnos? No. ¿Significa que la Diputación, cuando mi madre no ha presentado la declaración, quiere darle una penalización del 3,5%? No. Lo que significa es que somos tan variados que entender cuáles son las necesidades o los problemas que tienen todos esos pequeños clientes es imposible, ¿vale? Pero realmente esos proveedores de servicios son elefantes. Elefantes que bailan con hormiguitas que somos nosotros. ¿El elefante quiere pisar a la hormiga? No, pero si se mueve, es muy probable que te pise, ¿vale? Entonces, ese es el gran problema que existe, ¿vale? Y lo que queremos desde Ahórratelo es equilibrar esos tamaños. Es decir, en la izquierda, y ahora veréis una transparencia que pone igualemos las proporciones, lo que se muestra es la situación actual. Hay proveedores de telecomunicaciones, hay proveedores de energía, electricidad, gas, hay proveedores de seguros, de salud, de casa, muy grandes, tienen muchísimos clientes. Y luego estamos nosotros, cada uno de nosotros, que opera con ellos, ¿vale? Entonces, tenemos un montón de problemas que no somos capaces de solventar, a veces porque no entendemos, a veces porque no nos damos cuenta. Pero cuando se comete un problema, cuando se comete un error, solventarlo no es trivial, ¿vale? La solución que nosotros proponemos desde Ahórratelo, ¿cuál es? Bueno, pues vamos a poner una entidad intermedia, en este caso seríamos nosotros, efectivamente, que ayudando a todos esos pequeños clientes, pequeños usuarios,
tengamos capacidad de interlocución y tamaño y conocimiento y dedicación con estos grandes proveedores de servicios de todo tipo, ¿vale? Básicamente, desde Ahórratelo, nosotros consideramos que hay tres núcleos importantes, ¿vale? Tres esferas de actividad muy relevantes, ¿vale? Pero que sintetizarían realmente todas las necesidades, ¿no? Nosotros pretendemos hacer lo que yo hago con mi madre, ¿vale? Es decir, para aquellos clientes que tienen, clientes, usuarios, asociados, que tienen total confianza en Ahórratelo, en una asociación, en la que sea, podemos ser nosotros, pueden ser otra, ¿vale? Bueno, pues lo que podemos realizar es la gestión de todo ese proceso, ¿vale? Que lleva a la contratación de un servicio determinado y a ese disfrute del servicio en nombre de la persona socia usuaria. Estamos hablando de que en un momento determinado, bueno, pues el mercado es muy voluble, es muy dinámico, ¿no? Entonces, a veces una operadora de telecomunicaciones puede ser la mejor en un momento determinado, pero en un año puede ser otra, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que queremos ofrecer ahí es, bueno, pues esa capacidad de interactuar con los operadores para contratar en un momento determinado esos servicios que son idóneos para cada persona socio usuaria en cada momento, ¿no? Pero para aquellos que simplemente requieran un poco de ayuda, no toda la ayuda, ¿vale? También podemos echar una mano en todo lo que es la prescripción, es decir, el consejo. Oye, nosotros podemos aconsejar a una persona, mira, en un momento determinado, por tu perfil, por lo que tú demandas, oye, es mejor que cambies de este operador a este operador, oye, es mejor que te pases al bono social, porque tienes un nivel de renta que te va a permitir, perdón, que te pases al PVPC en electricidad, ¿no? Porque tienes un nivel de renta que te va a permitir obtener un 25% un 25% de ahorro en tu factura, ¿no? Oye, pues mira, en estas facturas que tienes, creo que aquí te han cobrado de más, llama a la operadora, ¿no? Todo ese tipo de servicios creemos que pueden ser útiles, ¿verdad? Y luego, cómo no, la formación, ¿vale? Siempre hablamos de la brecha digital, pero es muy importante recalcar aquí una cosa. La formación no solo tiene que ver con la digitalización. Yo soy muy consciente de la necesidad de la digitalización, ¿vale? De solventar la brecha digital. Pero a día de hoy, yo que soy ingeniero de telecomunicaciones, que trabajo diariamente con la digitalización, no me vale de nada para hacer mi declaración de la renta. No me vale de nada para entender mi factura de electricidad, ¿vale? Saber cómo funciona una app en un móvil no te ayuda a entender nada de una factura de electricidad. La formación no solo tiene que venir en la digitalización, la formación tiene que venir con la manera que tiene de comportarse en nuestra sociedad, con esos nuevos servicios que hay, ¿vale? Entonces, nosotros desde Ahórratelo consideramos que en esas tres esferas, empoderamiento, prescripción y formación, bueno, nuestra actividad se desarrollaría a la hora de ayudar a todas aquellas personas socias usuarias. Y aquí, y con esto termino, simplemente quiero recalcar que desde Ahórratelo, tanto Esther como yo consideramos en nuestra experiencia, nuestra muy, muy corta experiencia en este campo, que la confianza es la clave. Sin confianza no se hace nada. Y la confianza viene, y esto es muy, muy importante, de aquellos actores que están muy cerca de esos núcleos, ¿vale? En este caso, de ese núcleo de las personas mayores. En este caso, las asociaciones como Nabusiak son fundamentales para interaccionar con las personas socias usuarias finales. Porque las personas socias usuarias finales no van a confiar en Esther y en mí, que no nos conocen de nada, ¿vale? Y es normal. Y nosotros, de hecho, la actividad la tenemos parada. ¿Por qué la tenemos parada? Porque Esther y yo podemos ayudar a mi madre, ¿vale? Y a un conjunto de personas alrededor de mi madre, pero eso no es la solución. Nosotros queremos generar impacto de verdad. Queremos ayudar a un colectivo grande. Y eso solo se hace de la mano, bueno, pues de otras asociaciones, de la mano del voluntariado, de la mano de personas que puedan llegar a otras personas, ¿vale? Y aquí asociaciones como Nagusiak tienen la llave, ¿vale? Tienen la llave para llegar a esas personas que necesitan ayuda. Y con esto, deberéis ver ya la última transparencia que pone gracias por la atención. Espero que la veáis, porque significará que habéis visto el resto. Y ya acabo. ¿Vale? Acabo, he hablado más de lo que quería, pero bueno, es lo que tienen estas cosas, ¿no? Es difícil a veces controlar el tiempo. Simplemente daros las gracias por vuestra atención. Siento lo que ocurrió al principio, no era consciente de que no estáis viendo las transparencias. Creo que después las habéis visto. Y nada, yo para lo que queréis aquí estoy. No sé si Mikel ha vuelto ya o no ha podido volver. Creo que no. No. No, Mikel no está. Vale, vale. Bueno, yo creo que la grabación sigue. La idea de Mikel era un poco
hiciera la presentación y por lo que me había comentado ahora luego, pues que hablásemos un poco, pues, si tenéis alguna duda. O cualquier aspecto relacionado con la presentación o con lo que a vosotros os ocurre, ¿no? O con dudas o con, no sé, con preguntas, si queréis, ¿no? Todos estos problemas que vienen sobre la contratación no están relacionados con la ley que les permite a todas estas empresas el que la contratación se haga vía telefónica, porque es que te hacen una contratación vía telefónica, te comen la cabeza, como has dicho antes, y luego resulta que cuando tú pides la grabación, me ha pasado a mí, ¿eh? Pides la grabación y solamente se oye en la grabación: ¿es usted fulanito de tal? Sí, bueno, pues ya está. Y ahí se acabó la grabación. ¿Me entiendes? Todo el resto que había hablado había desaparecido de la grabación. Y luego cuando vas a la OCU a explicar esto, la OCU se limita a ser un simple intermediario y no, y no tiene potestad para pedir esa grabación completa para que se vea de que lo que tú estás diciendo es cierto, de lo que te habían ofrecido, y luego resulta que de lo que te habían ofrecido a lo que luego es la realidad varía bastante, ¿no? Yo tengo un problema con Endesa concretamente sobre ese tema, y luego después cuando me di de baja incluso seguí teniendo problemas, porque es que me mandaron una factura después de haberme dado de baja, pues con un coste que dije, bueno, si yo este consumo no lo suelo hacer casi nunca. Sí, ¿no? Sí. Cogí la llave del contador, bajé a los contadores, miré los contadores y un mes y medio después todavía no había yo llegado a la lectura que ellos me ponían. Ahora, no, es que la empresa con la que usted se ha ido tiene para cobrar a partir de los datos que nosotros le hemos dado. Digo, sí, hombre. Y entonces me cogí, yo ya me había sacado, obviamente, la factura de verdad con la que me fui. Y entonces, ¿por qué me cobran aquí? A mí me han cobrado desde el día 26 de abril, que fue cuando me hicieron la factura, le dije, y no desde el 30 y tantos de mayo, y además que estamos en junio y todavía no ha llegado mi contador a lo que ustedes me están poniendo. Bueno, es la reclamación, volví el dinero que vaya a hacer demás. Pero pues yo he jubilado, que tenía tiempo. Me coge trabajando, que mi trabajo coincide con las horas de oficina de ellos, al final tengo que perder un día de trabajo y me sale el collar más caro que el perro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y se basan muchas veces en eso, se aprovechan de eso muchas veces, de que la gente está trabajando y no tiene tiempo para ir a hacer esa reclamación, para decir, bueno, pues a la buchaca. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo, mira, la verdad es que las causas son varias. Eso que dices tú es una de ellas, es decir, efectivamente, la contratación por teléfono, al final ellos están obligados por ley a hacer una grabación que no necesariamente se tiene por qué ver exactamente relacionada con lo que te han dicho antes, ¿vale? Puede haber problemas de entendimiento, puede haber problemas de entendimiento por las dos partes, ¿eh? Pero al final tienen esa grabación y de esa grabación no les vas a sacar. Y lo que es más importante, lo que tienen es un montón de músculo detrás, porque tú, como bien dices, joder, yo trabajo, yo tengo otra ocupación, entonces al final casi por olvidarte el tema pagas, porque lo contrario es o que te corten la luz, o que te metan en el censo de morosos, y dices, mira, acabo pagando, ¿no? Y tienes poco que hacer, por eso nosotros insistimos mucho en que es importante anticiparse al problema, ¿vale? Una vez que tienes el problema, solo te queda una vía, que es ir a consumo, abogados, denunciar, y evidentemente la gente no hace eso por 100 euros, no hace eso por 50 euros, no lo hace. La única manera de evitar eso es anticiparse. Y hay otra manera, y es siendo grande, porque no es lo mismo que José Mari Cabero negocie su consumo de electricidad que 1.000 personas negocien su consumo de electricidad. En mi empresa, por ejemplo, somos 1.300. ¿Qué duda cabe que nosotros pagamos mucho menos de telefonía y de electricidad que lo que puede pagar cada uno de ellos por separado? Cuando eres grande, todo el mundo te escucha. No hay otra solución. Esa que te has comentado es una de las causas, pero hay muchas otras, ¿eh? Muchas otras. Sí, sí. De hecho, la llamada por teléfono no está tan mal. Lo que sí prohibieron fueron la llamada. Eso sí lo prohibieron. La llamada a la puerta la prohibieron. Porque la llamada a la puerta era ya
un despiporre. Aparecía gente. Perdona, pero aún hay llamadas a la puerta, ¿eh? Pero de electricidad. Sí, sí. Pues esas, hasta donde yo sé, las prohibieron porque era ya, vamos, era el despiporre. Una semana pasada me ha pasado a mí. Lo que pasa es que yo no les hago caso, pero. Claro, pero me han tapado la puerta y encima, pues con exigencia, y déjame el recibo que vea, que yo no te voy a dar mi recibo, que sí, lo he cerrado. Sí. Pero sí, vamos. El mayor problema, también hay una cosa importante aquí, ¿eh? Es una cosa que nosotros siempre intentamos diferenciar. El proveedor de servicios no siempre es el que contrata, es decir, el proveedor de servicios lo que hace luego es contratar a terceros para que les contraten clientes. Claro, estos terceros son muy, muy salvajes. Entonces, utilizan técnicas, pues eso, técnicas que solo le falta meterte el pie en la puerta para que no la cierres, ¿no? Entonces, claro, lo que insistimos es, oye, el proveedor de electricidad tiene que dar electricidad. Las contrataciones se pueden facilitar si, por ejemplo, tú tienes, pues eso, una asociación grande de clientes, tú puedes gestionar directamente eso, ¿no? Que es lo que hacen otras empresas de mala manera, ¿no? Entonces, sí, no, hay técnicas varias. Una es la de llamada, otra es la de la puerta. Pero al final el mayor problema que hay aquí es que una vez que has firmado, joder, es un horror. Porque difícilmente sales sin pagar. Difícilmente. Te cuesta salir, pero sin pagar, difícilmente. Una solución no sería cambiar la ley. Decía, aunque a ti te hagan una llamada de teléfono, que ese contrato que tú haces por teléfono no tenga efecto hasta que tú no firmes el papel. Es decir, tú acuerdas, pero que te manden primero por escrito y cuando tú has leído y has dado el conforme y has firmado y se lo has mandado a ellos, empieza a tener vigor ese contrato. Es decir, yo creo. Son, o sea, muy suyos para intentar convencerme, para intentar venderme. Es como el que está vendiendo, ¿no? Pues sí. Es su trabajo intentar vender. Y si vienen a mi puerta a intentar vender o me llaman por teléfono para intentar vender algo, yo no estoy en contra de eso. Pero lo que sí estoy en contra es que el contrato que a mí me ofrece por teléfono tenga vigor cuando luego esa grabación la pueden ellos hasta cambiar. Y entonces, si tú tienes un papel firmado, ese ya no le van a poder cambiar. Ya. Yo no conozco que cambien grabaciones. Lo que sí conozco y sí entiendo es que ese que va a vender dedica sus 8 horas al día a eso en concreto. Y mi madre que le abre, no. Entonces, aunque a mi madre le den un contrato, no lo va a entender. Es que no lo va a entender, pero es que me cuesta entenderlo a mí. Y esos contratos tienen un montón de cláusulas y un montón de aspectos que es que se nos escapan a nosotros. O sea, ¿cómo si los han redactado abogados? Y todos sabemos, joder, que los abogados tienen su propio lenguaje, ¿no? Que es como el de los médicos, difícil de entender. Es difícil. De hecho, en casi todos los servicios sí que tienes un plazo para retractarte y no contratarlo. En el caso de las telecomunicaciones, tienes del orden de 15 días para tirar para atrás. Claro, la factura te va a llegar seguramente al de un mes. Entonces, ya no es una cuestión de legislación, es una cuestión de entendimiento, es una cuestión de que lo que para alguien es su día a día, para ti son 10 minutos de tu tiempo. Entonces tú confías en esa persona. Pero es que esa persona puede tener buena intención o mala intención. Y aun teniendo buena intención, no puede no entender la situación en la que tú te encuentras, ¿no? Porque a mi madre una persona le puede vender un contrato de electricidad en el mercado libre que igual es más barato por alguna razón que el contrato PVPC, pero lo que no sabe es que mi madre va a dejar de cobrar, o sea, va a dejar de disfrutar del 40% de ahorro del bono social. No lo sabe y no le interesa. Entonces, al final, por desconocimiento, por lo que sea, lo que ocurre es que no hablamos el mismo lenguaje. Y una vez que firmas, tirar para atrás es un montón de gestión. Yo antes os he mostrado ahí un montón de, bueno, hay empresas que te ayudan, ¿no? El problema ¿qué es? Que esas empresas no ayudan a la gente como mi madre. ¿Por qué no? Porque la gente como mi madre necesita tiempo, necesita entendimiento. Y en una empresa, el dedicar tiempo a una persona como mi madre son gastos, costes, y no quieren hacerlo. Entonces, al final lo que ocurre es que mi madre está desamparada. Y como mi madre, un montón de gente más. Y al final, la ley, ¿qué vamos a confiar en? ¿Que cambien la ley?
pero no vemos cómo está la tele. La ley, aquí hay lobbies de todo tipo, lobbies de todo tipo. Y los últimos lobbies somos nosotros, es decir, nosotros tenemos la, somos los que más, pero los que menos fuerza tenemos, porque al final cualquier cosa que no funciona la acabamos pagando nosotros. Es así, es así. Entonces, cambiar ley, poner leyes que quieran, siempre va a haber alguien que se aproveche. Bueno, a ver, a mí mi posición aquí es, yo entiendo todo el problema, pero creo que diga que si cambie la ley o no cambie la ley no nos lleva a ningún lado. ¿En qué podría o cómo podría la USIA servirse de esto o servir de intermediario o no sé, lo que te podría hacer la USIA, que en este caso para ayudar a su gente? Bueno, pues mira, yo esto lo he hablado con Miquel en alguna ocasión. Yo creo que la mejor manera de aprender y de poner en marcha es probando, ¿vale? Entonces, yo creo que igual deberíamos sentarnos a hablar del cómo. Nosotros tenemos ideas, pero tampoco lo tenemos claro. Lo que sí sabemos es que Nausia, que ofrece confianza, tiene muchísimas personas también que pueden colaborar, ¿vale? Porque al final aquí no estamos hablando de que el conocimiento que se necesita